¿Tan silencio el tuyo, güey? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Buenas, buenas tardes, buenas noches. Estamos esperando que se conecte la red. Vamos a hacer una charlita en el marco del 28 de septiembre. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos hablando con Belén Garuti, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, La Plata, Berisso, Ensenada. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Exactas y acá reunidas virtualmente con las chicas de la Dirección de Género y Diversidad de la Facu. Así que tomamos esta fecha para poder estar transmitiendo en vivo, charlando con la red de profesionales, poniéndonos a tono con el día, con un día que nos sirve visibilizar, nos sirve para visibilizar algo que es permanente en nuestras vidas, que es que las personas, las mujeres, las personas no binarias, las lesbianas, los varones trans, abortamos cotidianamente y ahí, un poco haciendo un repaso, decía acá, por cada nacimiento hay dos abortos. Ese es el promedio, Belén. Sí. Sí, yo tenía el cálculo de que ocurrían entre 400.000 y 500.000 interrupciones al año. Pero bueno, como muchas se dan a veces dentro del ámbito de cuestiones que no se pueden contabilizar o de por ahí se dan por fuera del sistema de salud público muchas veces, entonces es muy difícil tener ese registro. Pero sí, contamos con un número parecido, entre 400.000 y 500.000 abortos por anuales, al menos son los últimos registros que tenemos nosotras. Y pensaba recién como, bueno, en el momento en el que estamos, en este momento que el proyecto de ley ya lleva su octava vez presentada. ¿Se escucha bien? Porque me rebota. Escucho bien. ¿Sí? Escucho bien, A mí ¿eh? me rebota, me hace un eco a mí. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque, bueno, es una historia bastante larga. Que se ha venido activando desde fines de los 80. Hay que recordar que Dora Koledeschi, una compañera que vino del exilio, también esa genealogía tenemos, ¿no? Que vino del exilio de Francia, vino con ese proyecto de instalar en el movimiento de mujeres, en este momento era la Asamblea de Mujeres, la demanda de aborto legal. Que a fines de los 80, imagínense, era todo un debate todavía ni dado. Y así sembró en cada una de las compañeras que fuimos replicando y compañeros que fuimos replicando esto. Y hoy en día, bueno, el año pasado, el anteaño pasado, 2018, fue masivo el reclamo de aborto legal, seguro y gratuito. Claro, Y tal en cual. ese andar. Perdón. No, O no, sea, no. iba como a contextualizar, en ese andar se crea la campaña que la crean entre esas personas, Dora Koledeschi, y bueno, y algunas de las que le decimos las viejas, y muchas otras que son invisibles, porque por ahí visibilizamos más en la gente que es de Buenos Aires o de Capital Federal, sobre todo, y se nos pierden todo un montón de personas que venimos a ser parte de esa genealogía. Y en esta activa de la campaña surge acompañar a personas desde la campaña, surge un poco la práctica del socorrismo y también surge la red de profesionales, que es una pata súper fundamental en este momento.
Y por eso estamos hablando desde la dirección con Belén. Digo, hacía como que quería llevar a la entrada triunfal de la red. No sé, Bel, vos qué ibas a decir. Sí, no, tal cual. Comentar que la red surge también un día como hoy, un 28 de septiembre, pero en el año 2014, fue en un encuentro también de efectores de salud que organiza justamente la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y socorristas también quienes impulsan estos encuentros, y a partir de ese. De Con el celular. soporte. Sí, tengo un soporte medio frágil. Porque a partir de eso, a partir de esos encuentros que genera la campaña, que genera socorrismo y el movimiento feminista, empiezan, digamos, a organizarse los trabajadores y trabajadoras de la salud, que ya venían por ahí garantizando estas interrupciones, pero por ahí de manera solitaria, sentirse como que lo estaban haciendo de una manera clandestina, pero esta organización que se empezó a gestar, a tirar redes por todos lados, digamos, fue creciendo. Nos caracterizamos, quienes integramos parte de la red, en formar equipos, digamos. Nosotras sabemos que no podemos trabajar solas en nuestros lugares de trabajo, menos en donde laburamos, que es en el sistema de salud público, ¿no? Formamos equipos interdisciplinarios, intersectoriales, donde no solamente son los profesionales quienes están realizando las tareas de interrupción, sino que desde el administrativo, que a veces, muchas veces puede ser una persona que obstaculice esa práctica o el acceso, generamos, digamos, que eso sea lo más abierto posible y que intente llegar a la mayor parte de ese efector, obviamente con prácticas siempre feministas, ¿no? Porque desde sus inicios hasta ahora nos sostenemos así, digamos, entendiéndonos, comprendiéndonos, llamándonos, digamos, ante estas prácticas, a ver cómo podemos, digamos, mejorar también nuestra calidad en la atención. A lo largo del ancho del país hay aproximadamente, y creemos que hoy más, hay 400, entre 400 y 500 efectores que están realizando interrupciones en Argentina, dentro del sistema de salud público, pero también sabemos, como la red, también forman parte dentro de la red, que hay organizaciones feministas que lo hacen por fuera del sistema de salud público. Las que iniciaron también, bueno, fueron socorristas, pero en La Plata tenemos un montón de organizaciones feministas que acompañan la decisión de interrumpir de muchas personas gestantes, como, bueno, también, bueno, Bravas, Decidimos, hay un montón, y que forman en nuestro regional, forman parte de la red porque consideramos que no solamente tenés que ser profesionales para poder garantizar esta práctica, porque la garantía también es tener la información, saberla transmitir, y con seguridad, con acompañamiento también de todas las personas que deciden interrumpir, digamos. No solamente, para aclarar, no solamente esta práctica se hace en hospitales, sino que también la realizamos, digamos, en centros de atención primaria de la salud, en las salitas, yo trabajo en una de ellas, en hospitales también, y en la SUPA, en las unidades de pronta atención que forman parte, bueno, de la provincia. La interrupción que nosotras indicamos hasta la semana 12 es ambulatoria, digamos, es en la casa o en el espacio de cada una, si es que es viable el lugar. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar las indicaciones, tomar todas las pautas de alarma y charlarlo, pero esto se hace, digamos, en la casa de cada una, si es que, digamos, la situación y el caso corresponde y lo amerita, digamos. Claro, que ahí como que hay como un muy interesante el trayecto que hemos hecho de desandar muchos mitos acerca del aborto, como que creo que a esta altura es consabido que el aborto en sí mismo, antes de la semana 12 de gestación, no es una práctica en sí misma riesgosísima. Que de hecho, una ginecóloga, Estela Maris Manzano, que ha sido muy formadora también y ha aportado bastante a la campaña, dice, bueno, continuar un embarazo, el término de un embarazo es mucho más riesgoso, un parto es mucho más riesgoso que un aborto antes de las 12 semanas de gestación. Y eso, bueno, ha sido desandado este mito
desandado por toda la práctica de acompañamiento de todas las colectivas, como bien nombrabas vos, que se conoce popularmente como socorrismo, y la red de profesionales también, porque en esto ha sido, me parece, la red da cuenta de todo ese hacer que ha ido tramando el feminismo, de un saber político en las calles, un saber médico no hegemónico que intenta, o sea, vos decías recién, bueno, la práctica feminista, que no es más que la escucha empática con una persona que va a abortar, bueno, no sé, el saber médico hegemónico, ¿en qué lugar te pones siempre que vos vas a una consulta? En un lugar de no saber de tu cuerpo, el no saber tus decisiones, o sea, te impone cosas, ¿no? Y ahí creo que cómo se han ido amalgamando muchos saberes es re interesante, y cómo la potencia en este momento exista esta red de profesionales que se viene preguntando muchas cosas y que nos viene también convidando muchos saberes, ¿no? Acerca del aborto. Y ahí la importancia, ¿no, Belén? De mencionar de la práctica en sí misma el uso del misoprostol, ¿no? Que ha sido revolucionario en nuestras vidas. Así es, sí, Por lo menos en exactamente, la como mía, vos decís. ¿eh? En la de todas. Y que Tal lo que vos cual. mencionabas, que no es una práctica que nada más se vea en Argentina, que es una práctica cuidada en la casa, ¿no? Que es en el mundo, las interrupciones cuando se hacen con medicamentos y menos de las 12 semanas se hacen en la casa y a veces de muchas más, que son seguras. Y cuando vos te referías también al modelo médico hegemónico en el que a veces nosotros nos insertamos dentro del sistema de salud público, es muchas veces violento, misógino, discriminatorio, siempre, digamos, intentando, no se respetan tampoco las decisiones de las personas, más allá de una interrupción, ¿no? En las prácticas generales, nosotros como red, a pesar de en estas consejerías y en estas asesorías de querer romper con eso en la práctica concreta dentro y fuera, perdón, de las consejerías, intentamos romper con esa lógica del modelo médico hegemónico, que también muchas veces es patriarcal, donde se supone que el profesional de la salud es el que tiene el saber, que le baja al paciente. Entonces nosotros también intentamos tener otro tipo de consulta, porque muchas veces hay muchas dudas e intentamos no bajar con un saber, porque a veces, como vos mencionabas, generalmente la red y su origen fue gestada a partir de las socorristas, digamos, quienes nos enseñaron a muchas de nosotras a realizar las prácticas de interrupción de embarazo fueron las socorristas. Entonces también respetar de dónde nacemos también y también de dónde nace toda esta revuelta que se está generando ahora, por ejemplo, en este día, que es el día de la lucha a favor del aborto en América Latina y el Caribe, es un día muy importante e incluso en pandemia se está pudiendo hacer ruido, a pesar de que nos estamos quedando dentro de la casa, está muy revolucionado gracias a la lucha feminista, a las socorristas que han sostenido esto a lo largo del tiempo, ¿no? También. Pero bueno, Sí. es una práctica también compleja realizarla en los efectores y es como de a distintos pasos que hay que ir dando para ir avanzando, para seguir garantizando derechos, que es lo que nosotras siempre vamos ahí, digamos. Es la bandera que tienen. Acá les cuento a quienes se están sumando al vivo, estamos hablando con Belén. De la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, La Plata, Berisso, Ensenada. Estamos transmitiendo desde el Instagram de la Facultad de Exactas y somos de la Dirección de Género y Diversidad de la Facu. Bueno, es re interesante lo que venimos trayendo porque habla de, bueno, de también cómo se va tejiendo todo, cómo también las feministas este saber de acompañar, que es un saber que se aprende, que tampoco es dado, sino que se aprende haciendo. Y en la práctica feminista, que es teoría práctica, es hacer, pensar, hacer, bueno, la práctica misma.
Y así hemos ido aprendiendo. Y yo me recordaba, claro, en los 90 o en el 2000, sin ir más lejos, yo ya andaba media revuelta en la movida feminista, y las mujeres de los barrios en los que trabajaba iban y acudían a feministas. Decían, tengo. O sea, te llamabas feminista y así era intuitivo, te iban a buscar. Y también ha sido un saber aprendido de otras que ya lo hacían, aprendido también estudiando y así compartiendo. Y también yo creo que las socorristas o bueno, las personas que acompañamos decisiones en general que no están dentro de la moral cristiana. Nos hemos enriquecido un montón también de esto de la red de profesionales porque hay un saber que es importante y son lugares re importantes porque son lugares socialmente reconocidos como de la salud y es importante que en esos lugares se acompañen abortos, se acompañen estos abortos de esta manera, de una manera empática, de una manera cuidada y de una manera segura. Sí. A nosotras nos De recién pensado. pasó que No, nosotras, no, así, hablamos. nuestra compañera, que está en un barrio en Alto de San Lorenzo, también empezó con muchos miedos de cómo iba a ser tomado por ahí en el barrio, o si íbamos a poder tener como ciertas consultas o sostener la consejería a lo largo del tiempo, y la verdad que de un momento para el otro empezamos a tener cada vez del boca en boca de las mujeres, de amigas, de familiares, de chicas que ya se habían atendido con nosotras, de que era conocida una de otra, empezaron a venir, a caer, a acudir, por un montón de cuestiones, ¿no? Porque digamos como que se referencia al centro de salud con algo en especial, pero si se quiere como una consulta de otro tipo o otras prácticas que se necesiten, también se garantizan y también se garantizan como de otra manera. Entonces, por ahí esto de que, bueno, por ahí en un barrio, las afueras de La Plata, como dicen, que por ahí, no sé, no iban a consultar por estas cuestiones, nosotras obviamente nos terminamos sorprendiendo porque tenemos muchísima demanda de vecinas de La Salita, de hijas de vecinas de La Salita que acuden y nos preguntan. Por un montón de cuestiones, desde métodos anticonceptivos, desde una forma como más accesible, de una consulta como más amena, más humana, digamos, para acceder y también para la interrupción del embarazo, ¿no? Al principio también llegaban con más miedo esas mujeres, como en secreto, a ver ¿Qué van a cómo decir? se ¿Me van a hacía. retar? Claro, como algo todo como oscuro, como clandestino, y después ya en el barrio. Con lo largo del tiempo se fue asentando la consejería y no se, no, y digamos, pudimos salir del clóset de la clandestinidad sin ningún miedo, a pesar también de que en la Secretaría de Salud de nuestro municipio no está a favor y nos lo impide o no nos garantiza ciertas prácticas, ¿no? Claro. Ese es un reto, ¿no? Porque estamos acá en esta ciudad, ancladas en esta ciudad, estamos transmitiendo desde la Facultad de Exactas de la UNLP y estamos hablando con la red de profesionales por el derecho a decidir de La Plata, Berisso, Ensenada. Cambian un poco las realidades según el municipio, pero creo que sin el impulso de los trabajadores, de los profesionales de la salud, no existiría nada de lo que hay ahora de programas de salud. Digo, ha sido muy desde abajo gestado Tal estas cual. pocas cosas que se pueden garantizar por ahora, ¿no? Porque estamos en un marco donde el aborto es legal en causales. Hay legalidad del aborto con algunas causales y son los acompañamientos que ustedes están pudiendo hacer, porque el aborto aún no, el proyecto de ley de aborto no, aún no ha sido aprobado. Tenemos una promesa que esperamos que en este 2020 se cumpla, que el aborto va a ser legal, ¿no? Claro. En todas, sin causales, digamos, el aborto voluntario. Así es. No sé si Bel, vos nos querés nombrar algunas, porque está buena la información. Acá tenemos 30 personas que nos están viendo, se suman.
no sé, de cuáles son los lugares para acudir, cuáles son los cómo encontrar a la red, cómo digo, nombrar algunas cosas para brindar también esa información en este momento. ¿Cuántas son los CAPS, las salitas que están haciendo consejerías y hospitales? Aproximadamente. En La Plata, aproximadamente seremos, en La Plata, Berisso y Ensenada, seremos aproximadamente entre 10 y 9, porque hay hospitales y centros de salud. En La Plata somos dos centros de salud. Tengo la primicia para ustedes, para Exactas, que se estarían sumando tres centros de salud más a realizar las Qué bien. consejerías, digamos. Que también eso es parte de las redes que forma la red, ¿no? Porque estas consejerías no nacen si no es por impulso de la misma red, que va contactando a estas compañeras que sabemos que están interesadas y las vamos también capacitando, que es otra pata que tiene la red, de hacer formaciones y actualizaciones. Después están los hospitales, el San Martín, el Gutiérrez, está Lupa de los Hornos, en Ensenada está el Cestino, y no sé si me estoy olvidando alguno más, después está el Centro 44 en Berisso, y en Ensenada también está el Centro de Salud, que ahora cambió de nombre, así que no me lo acuerdo, pero nosotros tenemos un recursero en la página que es reddecidir.org, y ahí se pueden meter y buscar los recurseros según el área o la zona donde vivan, pueden buscar y ahí están los teléfonos y las formas de contactarnos o sacar turno con nosotras. Eso está. Y buenísimo. Y un poco, o sea, además de hacer acompañamientos y de intentar hacerlos en red, ¿no? Porque me imagino que cada acompañamiento harán acompañamientos que son fáciles, pero deben haber acompañamientos que se complican o que tienen sus reveses, ¿no? Además de esto, de acompañarse en esto que es la escucha y acompañar, que todo medio. ¿Qué los nuclea? ¿Qué les nuclea a la red de profesionales? ¿Cómo, de qué van las reuniones? ¿Cómo es, cuáles son los objetivos políticos, ¿no? Nuestro objetivo político básicamente es garantizar el acceso a la salud y que el aborto sea legal. Por eso también formamos parte de los Nosotras. proyectos de ley, claro, de los proyectos de ley de campaña. Como vos mencionabas al principio de nuestra charla, bueno, campaña del año pasado por octava vez presentó el proyecto y la característica que tuvo también el proyecto del año pasado, que como pudo ser discutido por diputados y senadores, y con diferentes efectores, instituciones que sumaron a la discusión del proyecto de ley. La red también formó parte de la formación de esa nueva proyecto de ley, donde se metieron algunas cuestiones de salud o de causales para este proyecto, por ejemplo. Por ejemplo, es una de las patas. También otra de las patas que no nuclean es la formación constante y actualización entre nosotros y entre nuevas personas y equipos que se quieran sumar, a partir también de redes sociales o vínculos, porque nos vamos formando, nos vamos poniendo en contacto y siempre pasa que hay algún lugar que se quiere abrir, se pone primero en contacto con la red, les aconsejamos, por ejemplo, cierta historia clínica o cierta forma de abordar. Y terminamos siempre siendo como un pie ante las consultas cuando está comenzando, por ejemplo, esa consejería, ¿no? Nosotros nos definimos como militantes, básicamente, del aborto legal, y también somos militantes dentro de nuestros lugares de trabajo. La red constantemente hace una militancia tanto cuando está atendiendo, cuando estamos gestionando ecografías, cuando estamos buscando más tratamientos de misoprostol, con todas las trabas que a veces suele haber para garantizar el acceso al ILE, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos reuniones semanales y quincenales a veces, donde discutimos y donde también contamos las situaciones de nuestros lugares de trabajo para poder saldarlos. Muchas veces si hay situaciones laborales, por ejemplo, que resolver, nos movilizamos, hemos hecho pañuelazos, también difundimos comunicados para generar ciertas presiones para poder tener respuesta para visibilizar nuestra situación, ¿no? Que muchas veces es eso, está muy
muy sectorizada, por ahí es un hospital muy grande y hay solo tres personas que hacen una consejería, también una contención a nuestras compañeras que laburan en esos espacios. Pero bueno, y obviamente sí, tenemos debates políticos, feministas, eso, básicamente. Bueno, qué bien, qué importante la tarea de la red, que podemos decir que si es del 2014, tiene 6 años, ¿no? Hace 6 años que se formó la red. Y acá en La Plata, ¿hace cuánto que se empezaron a reunir, más o menos? Y acá en La Plata, un año antes, en el 2013, ya había, digamos, defectores que habían empezado a sumarse y a acompañarse, pero bueno, también era, como te comentaba, por ahí muy, muy Muy desde la incipiente. clandestinidad, o sea, claro, muy incipiente. La verdad que ahora somos un montón y está buenísimo. También compartir con gente que se quiere sumar de otros lugares, como Bransen, Verónica, gente como de otros lugares o de lugares cerca que quieren Convengamos aplicar. que en el 2013 ponerte el pañuelito en la mochila era, wow, era como fuerte, ¿no? Porque no era, bueno, nadie sabía que era el pañuelo verde, además, era como medio una incógnita. Pero decir que nada, que estabas a favor del aborto legal y que también te parecía bien acompañar, y era como sacar, desmitificar muchas cosas. Esto que decías, Bel, no me quiero olvidar, que contaste que en el barrio, que ustedes entraron al barrio, que formaron la consejería y decías, bueno, no sabemos cómo nos van a tomar, que hay muchos mitos también acerca del aborto. O bueno, está el mito este de que solamente abortan las personas, así, dicho entre comillas, las pendejas de adolescentes inconscientes, irresponsables. Hay mucho mito sobre que, o que solamente aborta la clase media porque no sé qué, o que abortan solamente las personas pobres. Y bueno, la realidad es que el aborto atraviesa todas las clases sociales, absolutamente todas las clases sociales, nada más que algunas personas pueden acceder a un aborto quirúrgico, y ahí yo voy a poner medio en duda, capaz que vos me acompañás en cuestionar, porque yo pienso que acceder a un aborto quirúrgico de un médico, te atiende en una clínica, te hace pasar un momento, esto, la clandestinidad, esto que estamos haciendo está mal, eso no es un aborto cuidado, ¿no? No es un aborto seguro. Porque tu ciclo ahí no va a salir de la misma manera. Un aborto seguro es en un aborto en una salita con Belén, con todas las compañeras de la red, de profesionales. Es un aborto feminista, un aborto donde hay una escucha empática y donde hay un método seguro, ¿no? En el medio. Digo, estamos hablando de que el aborto atraviesa todas las clases sociales, pero hasta hace muy poco, creo que sigue siendo una deuda de la democracia y sigue habiendo muertas por abortar, obviamente, y las que se mueren son las personas que tienen menos acceso a la información, menos acceso a los recursos, son las personas pobres, pero creo que hoy en día podemos decir que en la red de profesionales que son trabajadores, que son feministas, que son activistas, militantes, están garantizando un derecho, ¿no? Están garantizando un derecho que hasta ahora no era posible, o hasta ahora, hasta hace unos años, era bastante lejano, ¿no? Para las personas pobres o las personas de clase media, o con poca información. Empezar, y Sí. en eso la tarea de la campaña de sacar al aborto del closet, que el aborto no sea una palabra que signifique muerte, porque el aborto no significa muerte, el aborto significa, tiene muchas significaciones, ¿no? En esto de acompañar, Belén, seguro que vos has escuchado muchas cosas. Sí, pensaba esto desde las prácticas, desde qué lugar, y también que lo hacemos de un lugar donde es público y gratuito, porque no es lo mismo acceder a una clínica por ahí privada, porque tu obra social te lo pasa con otra práctica y se hace la interrupción igual, pero con otro, se pasa con otro nombre, sino que también esto se garantiza desde lo público y lo gratuito. Y nosotros también vamos a que sea de calidad la práctica que nosotras realizamos, ¿no? Porque no es lo mismo la forma que se puede hacer una interrupción de por ahí más violenta
a una que no. Entonces, siempre intentando, en la manera de lo posible, a veces en la vorágine del trabajo, sentarnos, charlar. No es común también que la práctica médica o digamos, la práctica de la salud haya dos o tres profesionales charlando a la vez con una chica, con su amiga. Eso es algo que se suele dar solamente casi, diría yo, en las asesorías o en las consejerías, porque sabemos que son espacios, digamos, de charla, donde se pueden ver las posibilidades, donde se charlan hasta formas de hacerlo o hasta horarios que le puede convenir, hasta, no sé, dialogar con qué guardia le conviene acceder y un montón de, no sé, días donde también sabemos que hay efectores o profesionales amigables que puedan ir y que no las maltraten, como que se intenta tirar también todas esas redes para que, además de que sea una práctica gratuita y pública, que sea de calidad. Nosotros siempre, digamos, vamos a eso, Por eso. y Una va por ahí. ingeniería tremenda hace la red y hacen todas las personas que acompañan la decisión de abortar de las múltiples personas, ¿no? De las mujeres, de las personas no binarias, de las lesbianas, de los varones trans. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Tengo anotado porque me hice un apuntecito. Para que nos cuentes un poco cómo fue el acontecer, porque parece, digo, veníamos de una dinámica de hacer política, de demandar y de tejer también, que la pandemia un poco nos impidió hacer muchas cosas, pero tuvimos que reacomodar, hacer como un barajar y dar de vuelta, nos modificó muchas cosas, pero algunas cosas no. Siguieron como si nada, por ejemplo, los cuidados que hay que tener, o sea, los cuidados en las casas, y bueno, miles de cosas más, y otros trabajos, como el de cuidado también, creció muchísimo. No sé, bueno, y ahí la pregunta es, ¿cómo fue para ustedes y cómo está siendo acompañar en este contexto pandémico, en este contexto que parece que todo es COVID? Y que, o sea, que todo es COVID y no es todo COVID. Hay un montón de cosas más y el aborto también estuvo en agenda, se siguió practicando y me imagino que hay muchos, que ya vendrán análisis, ¿no? Más adelante, pero bueno, de acá, del día a día, vos, la red, ¿cómo la está viendo acá? La verdad que como red también nos pusimos, antes de que salgan los diferentes protocolos que empezaron a salir o normativas de trabajo, nosotras sabíamos que teníamos que seguir garantizando el acceso al ILE, a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque después vinieron los protocolos de cómo teníamos que atender o sugerencias, pero nosotros sabíamos que era una práctica que no podríamos dejar pasar el tiempo, ¿no? Porque también al principio, en diferentes lugares, depende de donde uno trabajaba, se sugería que no se atienda nada más que urgencias. Entonces, nosotras ahí pusimos, digamos, en tela de juicio que claramente la interrupción era urgente, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezamos a dar estrategias, tanto de por ahí reducir la consulta personal, hacer solo una consulta en el centro de salud, el resto hacerlo telefónica. Por ejemplo, en nuestro centro de salud lo que hicimos fue con nuestro mail intentar que las ecografías nos las manden por ahí para tener una visión previa, para poder ir viendo cómo venía la situación y después ir dando un turno telefónico, también los turnos de ecografías telefónicos, el pre y el post, todas las cosas que nos manejamos por ahí de manera personal, las empezamos a hacer, digamos, por telemedicina o por teletrabajo, para reorganizarnos y seguir laburando. Y obviamente lo que pasó es que los equipos nos tuvimos que dividir porque no podíamos estar todos tan juntos en un mismo lugar. Entonces, cambiar los horarios, seguir vinculándonos con nuestras compañeras para no perder, digamos, el contacto, porque con algunas no nos vemos más personalmente, digamos. Entonces, bueno, era una reorganización del trabajo, una reorganización de la limpieza del lugar, de las ecografías que al principio tampoco se hacían, excepto que eran urgentes. Entonces también dar la pelea de que esto era urgente, por suerte después vino este protocolo donde sí nos disponía, digamos,
que la ILE era una práctica que había que seguir garantizando, entonces esto, en eso también nos apoyamos para seguir laburando, pero también si no fuese por la fuerza de las trabajadoras, digamos, de los sectores de salud, esto tampoco se seguía garantizando, porque si uno sigue por ahí lo que daba el protocolo COVID en su momento, bueno, quedaba en duda, pero obviamente nosotras insistimos que esta práctica tenía que ser efectuada, digamos, la teníamos que realizar sí o sí, ¿no? Con todas las cuestiones de bioseguridad, con todo un montón de cuidados que seguíamos llevando a cabo, pero la seguíamos realizando, ¿no? Con turnos más espaciados, por ahí atender más veces por semana para que no haya se junten tantas personas gestantes para interrumpir, bueno, un montón de cuestiones a pensar y a planificar que tuvimos que ponernos también nosotras, conectarnos y saber cómo estaba atendiendo una, cómo estaba atendiendo otra, para ir tomando experiencias e ir sumando a ver cuál nos venía bien a nosotras también, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el flujo de gente? ¿Creció para ustedes mucho o fue igual? ¿No fue un momento medio de... No. En nuestro centro de salud creció la demanda bastante. Nosotras estábamos haciendo aproximadamente 3 interrupciones semanales y hoy en día estamos en 5 semanales, o sea que ha aumentado. Más los controles que se hacen posteriores, los mails, las sacadas de turno y todas las cuestiones, pero sí que hemos visto que ha aumentado. También, ¿por qué? Porque las organizaciones feministas, que muchas se juntaban en lugares públicos, no pudieron hacerlo, entonces todas las personas gestantes que por ahí ocurrían o concurrían a esos lugares terminaban derivadas también, porque nos organizamos de esa manera para que nadie quede sin su ILE, digamos. Nos organizamos de esa manera para que quienes viven cerca de nuestra zona le podríamos dar turno y que accedan a la práctica. Así que fue también un teje de esas estrategias que tuvimos para no cortar, digamos, la atención de ninguna de las maneras, ni en el sistema público, ni por fuera del sistema de salud público. Para garantizar un derecho que tiene dos patas, que se garantiza en el Estado con la red de profesionales y también se garantiza con el activismo feminista, ¿no? Esto no se pone sobre relieve y no se trae tantas veces, porque hoy en día, o sea, digo, si se duplicó los acompañamientos en las salitas y en los efectores de la salud, es porque esa otra mitad que se estaba atendiendo se estaba haciendo acompañar por socorristas o por otras grupos que acompañan abortos, no tuvieron esa posibilidad. Digo, sí. Esto es importante porque creo que hay una demanda fuerte. Parece que, digo, en este estado de situación, que estamos en pandemia, aisladas, nos cuesta mucho más poner sobre relieve qué es lo que necesitamos. Hay cosas esenciales que se están necesitando. Se necesita techo para vivir. Se necesita aborto seguro, legal y gratuito. Y yo le agregaría libre también. Creo que la red también. Bueno, hay necesitamos cosas y necesitamos que se entienda que si no lo, o sea, que el Estado no lo está garantizando. Y que hoy en día hay personas que se ponen en riesgo, que ponen en riesgo su salud, porque ese derecho no está garantizado. A mí me gustaría también, tenemos un par de minutos más, y me digo, decimos personas gestantes, parece... También han sido discursos que hemos construido con el tiempo, porque antes el socorrismo y la campaña hablaba solamente de mujeres. Y es importante hacer mención y darle cuerpo a esto que decimos, porque no es que lo cambiamos, solamente cambiamos una palabra por otra para que quede bien, sino porque estamos hablando de diferentes transcursos de la vida, de diferentes identidades de género, que también abortan y que en nuestro discurso han sido invisibilizadas, ¿no? Esas personas por mucho tiempo. Y solamente hay que poder escuchar
Esto yo creo que es una de las cosas más importantes que nos ha enseñado la red, que nos enseñan las personas que acompañan abortos y también las personas que acompañan a otras a mujeres en situación de violencia, travestis en situación de violencia, de la importancia de aprender a escuchar. Estamos justo en un vivo, estamos muy acostumbrados a solamente escuchar lo que decimos y no tener, o sea, realmente tenemos que aprender a escuchar, tengamos la edad que tengamos, seamos lo que seamos, tenemos que aprender a escuchar, escuchar a los otros. Y esto es una cosa que nos viene a convidar el feminismo, el transfeminismo, las negras, las gordas, y que tenemos que aprender. Urgente, es urgente aprender eso. Quería también que habláramos un poco de dos cositas más, un poco para que informes sobre qué es la ILE, porque nosotras decimos ILE, IBE, estamos llenas también de código propio de que no, y hay un montón de gente que está escuchando que no sabe qué es ILE o que, bueno, que no sabe qué es ILE, que no sabe qué es IBE, que cuentes que en este momento la Red de Profesionales acompaña interrupciones legales del embarazo. ¿Y eso qué significa? Hay un protocolo, ¿no? Para la ILE, un protocolo nuevo, que es hermoso, que además menciona, y lo vamos a meter así, menciona una droga que no tiene existencia en la Argentina todavía. Justamente. Sí, las interrupciones legales del embarazo, digamos, se realizan con un protocolo y se firma un consentimiento también, porque, digamos, se basan en dos causales, ¿no? Una que es la causal, en realidad tres, la causal salud, la causal, digamos, salud integral, donde se accede, digamos, a la práctica de interrupción legal del embarazo, porque, digamos, de alguna manera afecte la salud de esa persona, ¿no? Cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de salud física, ¿no? Como la conocemos, sino que abarca un montón de cuestiones más, física, psíquica, social, ¿sí? Nosotros también no consideramos a la enferme a la, a una, digamos, a la salud como algo estático, sino como algo dinámico. Entonces, dentro de la causal salud, están incluidas un montón de cuestiones y circunstancias de vida de esa persona que decide interrumpir, donde se puede, digamos, encauzar la interrupción del embarazo. Otra causal es la causal violación, que es como digamos, la más conocida por la que se puede llegar se hacen las interrupciones, y también es la causal de muerte, ¿no? Porque ese embarazo que esté transcurriendo genere, digamos, una posibilidad, un riesgo de muerte de la persona gestante. Estas son, digamos, las tres o dos causales que se manejan, y lo que dice como la ley es que tampoco hay límite de semanas, al menos la de ahora, con estas causales para la interrupción, que es eso, uno de los obstáculos que tenemos nosotras en todo el país, básicamente, porque es muy difícil acceder a la práctica de interrupción legal del embarazo en el segundo trimestre, ¿no? O sea, segundo trimestre, digo, cuando es un embarazo de más de 12 semanas. Es una práctica que por ahí se recomienda hacerlo dentro de un efector público, guiada por un profesional o un trabajador de la salud que lo pueda realizar. Entonces, esto es muy difícil por obstaculizadores como, no, por ejemplo, servicios de tocoginecología que no están de acuerdo, son objetores de conciencia y un montón de cuestiones más que suceden, también por miedo, por falta de información, donde nos cuesta un montón que quienes quieren acceder a esta práctica cuando está más avanzada, más avanzada la gesta, cuesta mucho poder garantizarlo, que es una de las luchas y peleas que estamos haciendo y dando, denunciando esta situación e intentando que no se llegue a tantas semanas. Pero esto es uno de los obstáculos constantes que tenemos, porque cada caso que nos llega así de más de 12 semanas es algo que es muy difícil de resolver, pero se resuelve, digamos. Nosotras ahí como red y como trabajadoras estamos atrás de esas diferentes situaciones para que se pueda garantizar, para que no quede, digamos, en la nada, ¿no? Esa es una de las patas importantes, digamos.
Exacto. Bueno, aclaramos que también, por lo menos hasta lo que te da mi conocimiento, la OMS considera aborto hasta la semana 25 de gestación, y a partir de la semana 25 es un parto prematuro. Entonces, digo esto de la ley y el protocolo acerca de hasta cuándo puede ser acompañado un ILE, ¿no? Bueno, es re importante la mención que hacías de la salud de forma integral, digo, porque una persona que quedó embarazada y que no quiere continuar la gestación, está poniendo en riesgo, si es obligada a gestar contra su voluntad, está poniendo en riesgo su salud psíquica por lo menos, digamos, por lo menos eso, que ya es un montón. Sí. Entonces, es importante esto y que leyendo el protocolo ILE que tenemos, el nuevo, es un protocolo muy lindo, realmente sería buenísimo que se aplique de Ushuaia hasta La Quiaca y que todos los médicos y trabajadores sociales, enfermeres, todo el personal de la salud sea formado en estas claves, ¿no? Tal cual. Quería decir una cosa que no quería, esto del protocolo, que no quería que se me escape, la importancia del misoprostol en toda esta lucha, que fue realmente la importancia emancipatoria que ha tenido ese medicamento, que gracias a la lucha hoy por hoy se está produciendo en la Argentina y se está produciendo en un laboratorio que lo están haciendo sin diclofenac, porque hasta hace muy poco las personas que abortaban con misoprostol tenían que suministrarse, si es que no lo sacaban, que es también una complejidad, suministrarse diclofenac en altas dosis, y eso ponía otra vez en riesgo el cuerpo y la salud de las personas que decían no abortar. Bueno, este protocolo, que es hermoso, nos trae también la mención de una droga, que es una droga que está indicada como una droga básica, estoy por decir, tiene otro nombre, se me estaba borrando de la mente, en la OMS, una droga Esencial. esencial, que es la mifepristona, que es una droga que se usa en combinación con el misoprostol. Así es. Y Claro, que a la vez. garantiza. Te Sí, dejo. perdón que te interrumpí. Pero No, eso que vos no. comentabas, la mezcla, digamos, de mifepristona con misoprostol, digamos, esa dualidad, esa mezcla de estas dos drogas son consideradas como gold standard. Es hoy en día la forma medicamentosa mejor y más efectiva para realizar una interrupción de embarazo, digamos. Vos comentabas que, por ejemplo, la mifepristona, a diferencia del misoprostol, la mifepristona es puramente abortera, digamos, es abortiva, vamos a decirle, no abortera. Y el misoprostol es una droga que sí se puede reutilizar para otras cuestiones médicas como úlceras gástricas, por ejemplo. Hoy en nuestro país la mifepristona no está, digamos, no es legal, no está autorizada por el ANMAT, y también aclaro que el misoprostol, además de que se genera solo separado ahora con el diclofenac, se está generando en un laboratorio público. Eso es algo como muy importante de reconocer porque también baja los costos para quienes pueden, para la misma salud pública y para que todas puedan acceder. La mifepristona no se produce en Argentina, digamos, se puede considerar como ilegal, pero muchos efectores de salud la utilizan y muchas para abortar la siguen utilizando, pero totalmente en la clandestinidad. Digamos, esta mezcla, como mencionábamos, de misoprostol con mifepristona, tiene alta efectividad, ¿sí? El misoprostol es efectivo, pero en conjunto con la mifepristona tiene un casi 98% de efectividad. Genera menos dolor, menos sangrado. Uno, cuando combina mifepristona con misoprostol, toma menos medicación también para realizar la interrupción. La También. dosis baja a la mitad, ¿no? Porque para abortar, si usas solo misoprostol, en la semana
Igual las indicaciones vayan a la red de salud, pero usás 12 pastillas. Y pero si usás mifepristona, usás solamente 6, ¿no? O 4. No sé Sí, cómo depende es de la la. última indicación. Depende de No, no la puedo dar. edad gestacional, pero Sí, puede ser entre 4 y 6 después. Pero sí, es muy importante considerar todas estas cuestiones que es como, digamos, es tener un aborto mucho más fácil y mucho menos doloroso, como está contando acá Majo, que es parte de la red, que dice necesitamos mifepristona para poder abortar sin dolor. Y también lo que tiene la mifepristona es que tiene menos efectos secundarios después, ¿no? En estudios en otros países donde se utiliza, son muchos los países que utilizan la mifepristona, donde hay países que la utilizan, también se ha comprobado que tienen menos internaciones o menos cuestiones quirúrgicas que resolver posaborto, porque no hay casi complicaciones. Digamos, es comple y también hay que aclarar que es más efectivo también en el segundo trimestre del embarazo, que es algo que también nosotros tenemos esta problemática acá en Argentina, al menos de poder acceder al segundo trimestre, y la mifepristona es, digamos, fundamental también para poder garantizar un aborto de calidad en el segundo trimestre inclusive, ¿sí? Ahí nos pasan data que sí, son hay cuatro, una sí. Una y cuatro. Hay, no sé, lo que te iba a aclarar es que hay un laboratorio que produce misoprostol. Lo que no se produce en la Argentina es mifepristona. Misoprostol sí se está produciendo. Y se está produciendo en un laboratorio de Santa Fe, en un laboratorio público de Santa Fe, y se está produciendo sin diclofenac. Creo que la lucha feminista, o la lucha en sí misma, nos da la paciencia necesaria y creo que la tesón necesaria para el tesón necesario para ir paso por paso, por paso, por paso, vamos avanzando a poquito, pero constantemente, ¿no? No, y no dejamos que decaiga en ningún momento en nuestras banderas. Ahora, Belu, en estos últimos 7 minutos, hablar un poquito del proyecto de ley, la campaña y las posibilidades de que salga alguna información ahí. Tenemos que estar activas en las redes. Las 31 personas que están mirando este vivo, ahí en las redes o en la ventana de la casa, poniendo el pañuelo y siguiendo en esta. Decime la información que tenés. Sí, en realidad sabemos que esto que el proyecto se presentó el año pasado, a principios del 2019, que aún no fue tratado. Nosotros obviamente queremos que el proyecto salga, el proyecto de ley, que sea el de la campaña. Y obviamente que tenemos que presionar por todos lados, digamos, por lo que nos permita la pandemia y lo que podamos hacer desde nuestras casas y también lo que se puede hacer, digamos, en visibilización en las calles. Nosotras como red y campaña y también red de docentes, que es otra red que existe, estuvimos haciendo unas pegatinas, digamos, para visibilizar este día tan importante, donde nos parece que también hacer ruido en la vía pública para seguir visibilizando estas situaciones importantes, para que no se duerma ese proyecto de ley que tanto hemos luchado y que vamos a seguir luchando porque es fundamental, digamos, que salga y por eso nosotros pusimos también este lema, digamos, que el aborto legal es urgente y es esencial, ¿no? Y hacer toda la fuerza común para que salga este año y lo antes posible para no seguir teniendo estas trabas y que el ILE, que es la interrupción legal del embarazo, pase a ser IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, hermosa, hermoso vivo, hermosa charla. Hemos llegado casi a la hora, no me gusta cuando los vivos se terminan cortando ahí. Bueno, sí, se corta justo, así que quiero que nos
Investigamos bien, creo que ha sido reinteresante la conversación. Seguramente va a haber repercusiones y reverberancias, está buenísimo. En esta lucha tenemos que estar más que unides y seguir haciendo, activando las redes, activando todo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina y en todo el mundo, esperemos. Así es, gracias también a las facultades actas, porque estamos teniendo también reuniones para charlar algunas cuestiones que son importantes para estar, seguir vinculándonos, así como con otras facultades como la de medicina y la de trabajo social, donde estamos, digamos, haciendo algunas cátedras. Dejo la página que es www.redsaluddecidir.org, que ahí es donde pueden encontrar también el recursero de la red a nivel nacional. Y se pueden meter y buscar las formas de sacar turnos con nosotras, a contactarse con nosotras. Así que, bueno, muchas gracias, Lu, por el espacio. Y obviamente siempre queremos continuar en contacto para seguir teniendo redes, ¿no? Como charlábamos anteriormente. Sí, seguir tejiendo porque en esa tenemos que seguir activando. Nadie nos ha regalado nada nunca, así que seguiremos en ese activo. Bueno, un beso, gracias a la gente que se ha conectado, muchas gracias, nos llegan un montón de mensajitos re hermosos. Y bueno, seguimos acá dispuestas también al diálogo desde la dirección y la Facu también siempre abierta a la red, a la campaña y bueno, a quienes raden para seguir consiguiendo derechos para el pueblo. Así es. Un saludo grande. Así es. Bueno, beso. ¡Mua! Que Chao. sea legal, libre. Vale. Finaliza.